no lo he empezado a utilizar. Hoy he empezado. Ya sabéis ya sabréis el resultado. Ya os lo diré, ya os iré informando. Y bueno, es un mercado nuevo que se puede abrir dentro de nuestro producto. Bueno, Benito, te dejo los mandos. Autociérrate tú para que luego lo puedas abrir. Me está diciendo también Ramón que hoy ha puesto 13 pastillas en un depósito de 500 litros. Vamos a ver, también sería bueno que tú, Ramón, nos dijeras cuáles son tus resultados en esos 500 litros, porque ahora daros cuenta de una cosa, ¿no? Yo vivo en una zona privilegiada de este país, España, en el que ya le he dado al botón de grabar, para que lo sepáis, o sea que no se va a perder. Me dice que este coche lo ve más adecuado para mí. Es un background que va cambiando de imágenes. Según vayáis en la conferencia, veréis que va pasando de un coche a otro. Puse coches antiguos que me gustan verlos y por eso sale ese rojo. Ramón nos dirá cuál es el beneficio que le da en su depósito. Hay una cosa que, según vamos evolucionando en el negocio, ¿no? Y al final se trata de eso, ¿no? Más testimonios de más personas, tenemos que haber personas increíbles que, sobre todo, hay gente que, pues que es escéptica y es normal, ¿no? Estamos inundados de mucha información y es una realidad. Suena impactante que hoy, para los que sea la primera vez, que sí que me gustaría que me dijeran, es mi primera vez, quiero que me digan, nunca he estado en una conferencia. Suena impactante que les podamos decir que se van a ahorrar combustible y que se van a ahorrar, por tanto, por ende, se van a ahorrar dinero en su bolsillo. Y cuando tú le dices a alguien que de verdad se va a ahorrar dinero en el bolsillo, pues estamos todo el rato pensando a ver cómo podemos monetizar y economizar nuestro sueldo, nuestra ganancia, trabajando para otros o trabajando para uno mismo, y cuando nos lo dicen, pues nos ponemos en tensión. ¿Será que me quieren meter un gol por la escuadra? ¿Será que esto no es cierto? Queremos decirte que todo lo que decimos aquí está basado en nuestros propios testimonios personales, porque por eso iniciamos este negocio, probamos en nuestros vehículos, y a partir de probar en nuestros vehículos, esperar, que es que como pasan vehículos, se me olvida siempre cerrar las ventanas. Y así quitamos un poquito de ruido externo. Bien. De eso se trata, ¿no? De que nos digan qué es lo que tenemos que hacer para ahorrarnos dinero, porque todo el mundo nos habla de cómo gastarnos dinero y nunca tener un retorno. Hoy, cuando termines, no entiendo, Jorge, me escribes mal y, por tanto, si me escribieras bien entendería lo que escribes, pero no sé, por la forma de escribir, no estoy entendiendo nada, Jorge, de lo que me estás diciendo. A combustible ACPM, no tengo IMA, no entiendo absolutamente nada de lo que escribe Jorge. Intenta corregir lo que pones para que pueda entender lo que escribes. Con lo que continuamos. Lo que quiero deciros con esto es que, definitivamente, Juanjo se está diciendo algo. Yo vivo en una zona privilegiada de España que el 80% del tiempo hace buen tiempo. ¿Esto qué significa? En mi casa, yo vengo del norte de España, ahora estaríamos con dos mantas, tres jerseys y tiritando. Para el que no sepa controlar el frío, pues estaría pasando noches malísimas. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo vivo en una zona en donde aquí en esta casa no hay calderas. Esto lo hemos hablado Juanjo y yo esta mañana. Por tanto, el frío que puedas llegar a tener, te pones una mantita y nosotros en febrero, aunque ahora todavía hace buen tiempo, en febrero, pues ya estamos todo el rato con sol. Aquí no puedo controlar, y le he dicho, Juanjo, yo no puedo ir a sitios con calderas porque aquí es nadie tiene calderas o cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces, Juanjo me dice, vamos a probar las calderas porque, como dice él, estamos con un depósito pequeño, que son 800 litros, que ya son litros, pero en zonas como donde está Ramón o zonas donde hace peor tiempo, ahora viene una muy buena época para que empecéis a pensar que tenéis clientes potenciales. Como ha dicho Juanjo, me voy a ir a los portales y en las comunidades que utilizan, no de gas natural, porque ya hay también de gas natural, de gasóleo, de diésel, aunque no es diésel, es gasóleo, voy a
probar primero, como hicimos cuando iniciamos este negocio. Lo que hizo Juanjo fue cogerse parecía, cuando íbamos luego a los eventos, nos decían si era, no me acuerdo la palabra, si él era ingeniero, ¿no? O como el profesor Basterio, no me sale la palabra. Entonces, ¿qué hace Juanjo? Químico, químico. Químico, perdón, gracias Juanjo, porque se me iba la cabeza al cielo. ¿Por qué sabemos lo que pasa en los procesos de la disolución de la pastilla? Porque antes de que nos lo dijera la empresa, ya lo sabíamos nosotros, porque mi querido Juanjo se cogió cuatro garrafones e hizo las pruebas. Y son irrefutables. Si alguien te pregunta, ¿por qué sabes esos tiempos? Porque lo hemos hecho nosotros. Ahora, mira, algo que ha hecho muy bien Ramón es decir, yo lo he echado a una caldera de 500 litros, en 750 litros me pone. Aceite combustible, ACPM, aceite combustible para motores igual a diésel. Entonces, lo que queremos decir es que esto va a ser bueno para nuestra comunidad. Va a ser bueno, pese a que habrá gente que diga que no es cierto, que nos digáis los resultados que tenéis, como los que va a decir Juanjo. Y el último vídeo que hizo, que se ha visto más de 800 veces, es un resultado cuando estuvimos en Oviedo, dando un evento donde, gracias a Luis y a la gente que estuvieron en Oviedo, pues por el camino, ¿qué hicimos? Consumir combustible. ¿Y qué es lo que hicimos? Echar las pastillas. ¿Cuáles son los resultados? Pues ya lo sabéis, que Juanjo antes nunca llegaba a tener nada más que 800 kilómetros hacía con el depósito lleno y ahora supera un poquito más de los 1000. ¿Eso qué significa? Que es un testimonio, que la gente lo ve, que no es manipulable. Entonces, todos los testimonios que tengáis y en épocas ahora de mal tiempo, donde hay ciudades de este o de otro país que empiezan a tirar de calderas, probarlo. Y nos decís, mira, Brito, en mi comunidad nos gastamos 4.000 litros al mes. Pues ahora, con el ahorro que tenemos, nos hacemos. Bueno, Juanjo tiene una brutalidad. Sabe lo que se gasta en su comunidad, que un día, si quiere, dirá los números. Pero es una muy buena entrada. Porque no todo el mundo quiere hacerse distribuidor, de que tú tengas ahí localizados un portal, dos portales, aquí en España se llama portales, en otros países se habla de otra forma, pero tienes dos o tres clientes en los cuales tienen calderas, les vendes tus 10, 15, 20, 30 sobres a cada uno porque son calderas grandes, y ahí tienes un remanente de la primera forma de ganar dinero aquí, en esta empresa, que es de lo que vamos a hablar. Si te das cuenta, Juanjo y yo, siempre hemos decidido que cuando damos las conferencias no nos limitamos simplemente a coger las filminas y hablar como un, no me sale, hoy tengo la cabeza como un bombo, Papagayo, como un papagayo. papagayo, así me gusta, Juanjo, estás atento, Papagayo. como un papagayo, filmina uno, filmina dos, esto es el producto, esto es la empresa, ganas dinero, tal, no, no, queremos que sea familiar, queremos que sepas que si es la primera vez que estás aquí, estás con personas como tú, que vieron la oportunidad de negocio porque primero probaron el producto y vieron que era fantástico. Y ahí es donde nace todo. Si no, todo esto tiene las patitas muy cortas. Para todos los que estáis en la empresa, ya habéis visto las fotos de las oficinas que se abren en Perú. Pues vamos creciendo a pasos agigantados. Os decimos con todo nuestro cariño, estáis en un negocio brutal. Que ahora es tiempo de los que tienen más arrojo o que son más visionarios de tomar la decisión de arrancar cuando el desierto todavía está en cada uno de los países. Porque cuando luego haya una multitud de edificios construidos, es un símil, todo el mundo dirá, wow, qué sitio más bonito para vivir. ¿Y si yo hubiera venido aquí cuando los terrenos todavía estaban sin edificar? Pues eso es lo que está pasando con Future Global Vision. Nosotros iniciamos en este país cuando estábamos cuatro personas. Ahora, cuando hay 1000 distribuidores, pues todo el mundo dice, wow, qué suerte Benito y Juanjo que tienen. No, no, tomamos una decisión viendo que aquí había un potencial grande porque el producto funcionaba en nuestros vehículos. Y el producto no es sectario, no decide a tu coche funciona y al del otro no. Y venga, todos los Renault funcionan, pero todos los Volkswagen no. O todos los Volkswagen, Renault y Fiat sí, pero o todos los coches alemanes sí, los franceses no. Funcionan todos los vehículos. Y hay una parte de educación del producto que debéis de tener. Cuando alguien te dice, oye, ¿por qué no me funciona? ¿O qué es lo que está pasando? Ya siempre decimos cuáles son los tres matices.
o no estás echando la cantidad adecuada, o te están mintiendo y no están echando el producto, o no han medido lo que hacían antes. Y sobre todo, cuando a mí alguien me dice, oye, es que llevo tres pastillas y todavía no estoy al 25%. ¿Y cuántos años tiene tu vehículo? 20. Bueno, pues dale un poquito de cancha, que igual en el tercer depósito no, pero a partir del quinto o sexto, ¿qué más te da? Gastarte un sobre o dos para que empieces a subir al nivel que tiene que estar si va a ser de por vida este producto. No es un producto que o me lo da los resultados en 5 días o no sigo echándole. Es todo lo contrario. Por eso cuantas más veces nos preguntan, oye, ¿cuánto tiempo tengo que utilizar el producto? Toda la vida. Aquí, si no nos volvemos locos, si las personas que generan y gestionan este negocio no se vuelven locos, tenemos producto para toda la vida. Nunca puedo decir de aquí al final del mundo. Conocemos quién gestiona esta empresa. Son personas serias y disciplinadas y quieren llegar a millones de hogares. Podrían haberlo hecho más fácil. Vendo la exclusiva a las grandes petrolíferas o vendo a las grandes corporaciones o a los grandes gobiernos, gano pasta instantáneamente y fuera. Pero Raúl tiene un concepto de ayudar a las personas a que con un producto en mercadeo en red podamos tener, y agradecemos profundamente esto, en nuestra casa un producto magnífico que nos va a cambiar nuestros patrones de ganar dinero y de creación de negocio. Y dicho esto, no sé si alguien antes de que empiece tiene porque está levantando las manos. Jorge, aclárame un poquito lo que querías decir para que así yo pueda continuar. O si no, lo dejamos para el final, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Estáis viendo mis pantallas, como Ramón sabe que tengo estos coches tan guapos. Decidme si ya estáis viendo lo que es en sí la apertura del PowerPoint. Sigo sintiéndome incómodo sin mi Mac, pero tengo que entender que el mundo Windows me tengo que acercar a él, ¿vale? Bien, decidme si ya estáis viendo el PowerPoint para que pueda iniciar. Sí, vale, Juanjo, gracias. Y a todos vosotros, siempre digo, está esto grabándose. Decidme por favor quién es la primera vez que viene a esta conferencia. Me gustaría saberlo para saber en qué nivel estoy de hablar con las personas. Si muchos sois distribuidores, siempre decimos que esto se queda grabado en nuestro grupo. Vamos creciendo, la empresa va creciendo, se van acercando más personas. Decirle a la gente que el producto tiene que disolverse, que es bueno que la gente empiece a hacer como dijo en el vídeo Juanjo, tener la constancia de que saber que si mañana voy a conducir grandes distancias o voy a hacerlo dentro de unas horas, echar el producto para que se disuelva en el vehículo. Sobre todo si es diésel, porque en parado se disuelve en 2 horas y media, en movimiento en 20 minutos, pero no queremos que ese tiempo de movimiento sin que el producto esté disuelto se reste de los kilómetros que te tenías que haber ahorrado. Por eso hay que coger, como dice Juanjo, hay que tomar una disciplina de ser previsores. Yo sé que voy a coger ahora, me voy a ir con Benito desde Valladolid hasta Oviedo y voy a cargar mi vehículo porque mañana cuando salga o dentro o se lo cargo a la mañana porque sé que voy a salir a las 5 de la tarde, le echo la pastilla. Se disuelve y cuando ya salgo en carretera está el producto totalmente disuelto y me voy a aprovechar de todas las bonanzas en todo el recorrido del kilometraje de mi vehículo. Dicho esto, os hemos contado un principio de Future Global Vision por qué estamos aquí, porque vimos ya en diciembre de este año que esta empresa tenía mucho que decir. Sabíamos que hay que trabajar duro, seguimos trabajando duro. Nos metemos tarde a la cama porque trabajamos con mucho mundo sudamericano, centroamericano, y nos encanta, he de decir, sin que nadie se ofenda, que cogen las oportunidades con muchas más ganas cuando ven la oportunidad y están acostumbrados al mercadeo en red. Directamente lo que hacen es aprovecharlo y ponerse a trabajar duro y no nos importa. Estaremos en todos los sitios donde la gente que vemos que quiere trabajar quiere iniciar un proceso. Primero como clientes si quieren y luego verán la profundidad del negocio. Porque siempre hablamos de que este negocio, perdona un momentito, me voy a salir, voy a cerrar Skype porque voy a cerrar la sesión, perdonar porque se me ha olvidado
si no cierro la sesión, pues empieza la gente a chatear y al final no estamos a lo que estamos. ¿De acuerdo? Bien. Analizamos si el producto es bueno. Lo es. Te puedo dar fe de ello porque lo utilizamos nosotros. Y analizamos que aparte de ser bueno el producto, hay un nicho de mercado brutal. ¿Esto qué significa? Pues que esta empresa está basada en un negocio que no tiene cultura de pérdidas. El mundo del petróleo, vosotros sabéis que cuando veis la televisión, veis a la gente que maneja petróleo, estamos hablando de gente con mucho poder económico, gente que no piensa en que está perdiendo dinero porque siempre obtiene ganancias. Es un modelo de negocio en una industria brutal, donde directamente todo aquel que genera dinero con el petróleo va añadido a tu cerebro de que ganan dinero a mansalva, de que no tienen crisis, esta es la realidad. De que además, si nos basamos en un producto de ahorro de combustible, estamos hablando de una industria brutal. Y que si nos ponemos a pensar si se va a acabar, pues a día de hoy no tenemos conocimiento de que el petróleo se acabe este año, ni el que viene, ni en los próximos años venideros. Porque la industria es la fuente de energía más potente que tenemos. A día de hoy se rige el mundo por el petróleo. Todo vuestro entorno ha tocado petróleo. Desde los tenedores, cuchillos, ropa interior, zapatos, lavadoras, televisiones, todo ha sido traído en vehículos o en un proceso que el petróleo ha estado por el medio. Por tanto, ahora que podemos apalancarnos de este negocio, podemos tener ganancias y límites. Nos es muy fácil decirle a la gente que el límite lo tenemos cada uno de nosotros. No va a ganar lo mismo Jorge que Alfonso, que Carlos, que Eduardo, que Francisco, que Francisco, que Germán, que Gregorio, que Iván, que Jorge, que Juanjo, que Luis, que Manuel, que Manuel, que María, que Mauricio, que Patricio, que Ramón y que Robinson y que Rubén. ¿Por qué? Porque hay unos condicionantes preparatorios. Yo me preparo porque este es mi negocio y tengo que ser profesional. Tengo que salir a la calle sabiendo cuál es mi empresa, sabiendo cuál es mi producto, para las objeciones de la gente. No tengo dinero, no conozco a personas, si el coche se me rompe, etcétera, etcétera. Y todos los que estamos aquí vivimos el mismo proceso. Dependiendo de cómo estamos preparados para llevar nuestro negocio, así crecerá sin límites. Si extrapolamos esto a una cafetería, es igual. Aquí nos dicen si el producto no es mentira, si es una estafa, si es una pirámide, que no funciona, que sí funciona, que si se va la empresa, que si no se va. Pero una cafetería, que yo he sido dueño de cafeterías durante 14 años, te van a decir que es que el bar de enfrente tiene el vino más bueno y que el pincho tuyo es más caro porque en el otro lado cuando tomo un pincho me regalan no sé qué. ¿Os suena de esto? Lo extrapolamos a una carnicería, pues te dirá que la carne del vecino de enfrente, que el magro que está a 3,80 lo tiene a 3,60 y me regalan media docena de croquetas. En el mundo empresarial es siempre igual. Siempre el negocio de enfrente es mejor que el tuyo. Y siempre el negocio de enfrente da más cosas que el tuyo. En este es igual. Por tanto, os conmino a los que sois distribuidores que os deis cuenta de algo. Tenéis que estar capacitados para salir a la calle con un producto que es muy fácil de explicar, ahórrate dinero, para que todo el mundo te escuche. He escuchado que el otro día Raúl siempre se va a hablar, pero nosotros caminamos, crecemos, abrimos países, abrimos ciudades, abrimos oficinas, vamos a más eventos, cada vez hay más gente preparada que quiere hacer un cambio. Y no tenemos un testimonio, tenemos ya cientos de testimonios de personas que hacen cambios. Aquí tenemos a muchos de ellos, don Alfonso. Para nosotros es un estandarte de ello. Mentalmente con una mentalidad arrolladora de 18 años, en realidad tiene 30, colombiano, con mucha alegría en el cuerpo, y que me dice, mira Benito, yo antes de final de año voy a ser plata, y en su cerebro está ser plata. Todos los que estáis aquí tenéis un porqué, no sé cuál es vuestro porqué. Sinceramente, tenéis que daros cuenta de que os lo decimos porque podemos ayudaros en ese proceso. Realmente, al ser ejecutivo solo, podemos deciros, hey, ya tenemos 460 personas en la red. Podemos deciros que os va a pasar de todo,
pero que sigáis peleando porque tenéis un nicho de mercado grandísimo donde no os tenéis que parar en los noes, sino en los síes. Y es pura estadística. Cuantas más veces vais a por el no, más cerca estáis del sí. Y solo buscar personas que entiendan, que tienen delante de sus narices un producto magnífico. No puede ser que alguien te venga, que su familia está llorando de la alegría, con ingenieros, no gente que puedan pensar que son manipulables, ingenieros y con estudios realmente brutales, que digan, wow, menudo cambio mi coche. Y hay gente que se pone a pensar otras cosas. Tenéis un negocio grandísimo. Ahorrar combustible a la gente. ¿Qué más importante hay que tú le puedas ahorrar dinero a una persona que necesita, en los tiempos en los que vivimos, ahorrarse dinero para derivarlo donde quiera? Puede que hoy me salte filminas, porque hoy estoy más charlatán, más filósofo. Pero es la realidad. Juanjo y yo cada vez nos encontramos con personas que definitivamente quieren hacer un cambio en su vida. Que muchas veces cuando han hecho negocios como nosotros han sido nefastos y otros han sido muy buenos. Pero este es el proceso del emprendizaje. No hay más. Hoy hemos hablado, bueno, hoy no. Juanjo y yo todos los días hablamos. Podíais ver nuestro Skype. Hoy le he dicho feliz día 27 de octubre. Y a la noche le he dicho feliz noche el 27 de octubre. Tenemos que tocar a más personas. Nos vamos a quedar con las personas que vean esto. No nos podemos parar. Hoy, un amigo nuestro personal, que ya está creciendo su negocio, no está con nosotros en las pastillas, hace negocios por internet y se da cuenta lo importante que es crecer. Cuanto más tiempo estás creciendo, más personas absorben tu metodología, más personas se acercan y solo tienes tiempo para aquellos que quieren hacer cambios en su vida. No se llama pedantería, se llama disciplina de tiempos y tareas. David Allen, sé más eficaz. Lo digo muchísimas veces. Hay una velocidad de crucero que cada vez es más grande porque cada vez tienes que ir atendiendo a más personas. Y aunque estés en el proceso de iniciación, date cuenta que te tienes que centrar en las personas que realmente te van a aportar las cosas de decir, hey, yo lo he visto, ¿cómo puedo ahorrarme dinero? Así. Oye, ¿y el negocio? Así. ¿Hay que trabajar duro? Por supuesto que sí. Yo no conozco a ningún empresario que se tumbe en la bartola, sea de cualquier negocio. Que me diga, por favor, si quiere, ¿quién de los que está aquí ha sido empresario, es empresario o lo ha sido en algún pasado y sabe de lo que estamos hablando? Que no ha trabajado para otro, que he tenido un negocio. ¿Me podéis poner yo tengo un negocio o yo he tenido un negocio? Para que yo sepa si estoy hablando con personas que se han dedicado a emprender para ellos mismos. ¿Me lo podéis poner en el chat? Solo lo veo yo. No lo ve nadie más. Pero decirme, ¿alguien ha montado un negocio antes? ¿O siempre ha trabajado para otros? Vale. Tú has tenido un negocio. Los demás están callados. Si, yo tengo... Vale. Manuel tiene negocio. ¿Alguien te ha dicho que es fácil montar un negocio, Manuel? Sinceramente, sabes lo duro que es. ¿Sabes los costes? Bueno, todos los que estamos en esta empresa somos empresarios. El que no se ha enterado es que todavía no le ha dado valor a esta empresa. Pero tener un negocio externo, físico, no es nada fácil, como dices tú, Manuel. Hay que compaginar muchas cosas. Si tienes para tener trabajadores, que todos estén contentos con su seguridad social, que les llegue la nómina, que te llegue para pagar la nómina, la luz, teléfono, agua, enseres, que no se te rompa nada, que todo esté al día, asesoría, monedas, café, leche, las sillas que no se rompan, cristales, bebida, pagar almacén. Eso os cuento yo lo que tenía que hacer como hostelero, tener 3 locales. Que cada una de las personas solo metan 40 horas semanales, que si meten más horas que hay que pagarles, cruzar los horarios, que todo el mundo esté perfecto, que tengan una disciplina. Hola, buenos días, ¿qué quiere tomar? ¿Un café con leche? ¿Quiere un croissant? Tenemos una oferta de 2,75 café con leche, croissant y zumo de naranja. Esa verborrea en nuestro cerebro está más instalado como notoriamente saludable comparativamente con decir, ¿quieres ahorrarte combustible? ¿Sabes que estamos en una industria que siempre sube el petróleo? Siempre. No va a bajar, señores. Va a bajar esporádicamente, en momentos puntuales,
pero va a ser, como siempre digo en estas conferencias, más fácil que si está a 1,19 lo veamos a 1,90 que lo veamos a 40 céntimos. Porque esto es un negocio, el petróleo es un negocio. ¿O acaso crees que la gente que gestiona el petróleo quiere abaratar costes para meter más gente? No, no. Si es que todo el mundo es gente y como ya tienen el nicho de mercado que es todo el mundo, ¿para qué van a bajar precios? Si es que esa persona va a tener que echar litros de combustible a su vehículo. Me da igual si es diésel, gasolina, E85. Tienen a todo el mundo como clientes. ¿Os habéis dado cuenta de esto? No pueden buscar más clientes porque los tienen a todos. Quien no es cliente es porque no se puede permitir un coche, un vehículo, una moto, un autobús, una autocaravana, un camión, un tractor. Pero todo el mundo que tiene un vehículo, todo el mundo es cliente del petróleo. Todo el mundo. Porque no le pueden echar otra cosa. Y aunque os ponemos aquí números de subir, bajar, bajar, subir, nosotros queremos siempre hacer conferencias cercanas. Es decir, hay que ser realistas. Cada vez que vamos a echarle combustible al vehículo, se nos queda una cara como la de este chico. O sea, siempre estamos pensando. O sea, yo voy ahora a la estación de servicio y te puedo garantizar que sé que tarde o temprano el petróleo va a estar más caro. Y además sé que tengo que echarle. De hecho, mira, yo, una de mis hijas está en una escuela de canto y la tengo que desplazar. Y tengo que coger el vehículo para que mi hija se ponga a cantar, porque es una de sus pasiones. Y cuando va a cantar, tengo que coger el vehículo para llevarle a la escuela. Y es una hora a la semana. Pero una hora a la semana, más toda la semana que la tengo que llevar y traer al colegio, más luego que no me tenga que desplazar, eso es parte de la historia de este negocio. Benito de la Cruz tiene unos pormenores familiares que cumplir. Y todos los que estáis aquí tenéis alguno, o bien para trabajar para otros, o bien para ir a vuestra empresa, o bien porque os tenéis que desplazar, o como Juanjo, que se coge a sus chicos de con las piraguas y con el piragüismo se los tiene que coger y se marcha todo un fin de semana con X chavales metidos en una furgoneta para ir a hacer piragüismo en aguas bravas. Todos tenemos una historia, pero cada uno de vosotros indefectiblemente pasa por el petróleo. Da igual si tenemos que ir en furgoneta a los campeonatos, o tenemos que llevar a hijas a la escuela de música o del colegio, o tenemos que ir a trabajar. En definitiva, esto que veis aquí en fotos y por costes de galones y estas imágenes que veis de colas está metido en nuestro día a día. Esto no lo podemos cambiar. ¿Es lo que podemos hacer para que cada vez una persona que está trabajando en una estación de servicios, cuando sube el precio del galón o de los litros, a nosotros, mira, yo me llevaba siempre en el bolsillo las pastillas, ahora ya no las llevo en el bolsillo, las dejo donde yo me apoyo, mi coche es automático, tengo un espacio donde puedo poner cosas, he metido ahí 6 sobres, meto los trípticos y meto el cortador. Porque me ha pasado alguna vez que he dejado el pastillero cambiándome de pantalones encima de la mesa y luego cuando he tenido que echar gasolina, wow, se me ha, bueno, yo en mi caso diésel, se me han olvidado las pastillas. Una y no más, porque cada vez que no echo las pastillas pierdo dinero. Me las metí aquí y ahora llevo un rollo con la misma estación porque antes iba una, iba otra y ahora me he propuesto ir a la misma. Y como son 6 chicos, bueno, 3 chicas y 3 chicos, ya todo el rato me están viendo. ¿Creéis que no me vigilan? Este tío que le echa. Habla a la ventanilla. ¿Qué le he hecho? Espérate que le voy a echar las pastillas. Y ya me han preguntado 3 veces. ¿Pero tiene catarro? No. Quiero que se ahorre un vehículo que tengo dinero. ¿Quién no quiere que se ahorre dinero? Y se quedan así. Están en el momento, el paso uno. Escepticismo. Por lo menos ven que les echo la pastilla, porque luego verán, hace el amago de, porque la gente es muy sutil, hace como que le echan, no, no, yo hago así, abro y ven que echo directamente para que no haya nada que digan, no, parece que le echa y no le echa, porque la gente es tan, tan así que piensan que hacemos el intento de echar la pastilla y no echarle, no, no, hago así, clink, ahora, ¿me puedes echar gasoil? ¿Y de verdad que funciona? Y yo, pues hasta el día de hoy sí. ¿Por qué? Porque llevo desde diciembre. ¿Y sabes lo bueno que es para Juanjo y para mí? Que ya tengamos un histórico del vehículo desde diciembre.
Nosotros el 12 de diciembre haremos un año. Por tanto, nuestro vehículo no se ha roto. Y echamos todas las veces que hay que echarle combustible. A mí se me ha olvidado dos o tres veces por lo que os he dicho de cambiar de pantalón. Siempre echamos la pastilla. Esto significa que también estamos batiendo récords de preguntas que cuando iniciamos no podíamos responder. ¿Por qué? Porque cuando echamos la primera pastilla en nuestro vehículo, antes no le habíamos echado. Y entonces me dice, ya, pero a ver si le echas la pastilla ahora y dentro de un mes se te rompe. Bueno, pues nosotros llevamos 10 meses y el vehículo va mejor, no va peor. Es decir, alguien que me pueda decir cuánto tiempo llevas echándole las pastillas, yo le puedo decir 10 meses. Y entonces dice, wow, ya se me cae al suelo la pregunta de a ver si se te va a romper al mes que viene, porque esto igual empieza la propia pastilla, pero luego se te rompe. No sé si Juanjo puede decir lo mismo que yo, que sé que es que sí, que cada vez nuestro vehículo va mejor. Y además este producto, ¿qué ibas a decir, Juanjo? Yo digo más, Benito. Yo le estoy echando desde diciembre en dos vehículos, no en uno. Y no se me ha roto ninguno. Al contrario, cada vez va mejor. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que ahora es el momento. Podéis creernos, no creernos, igual veis que no somos objetivos, que estamos inducidos, que lo decimos para caer de maravilla, pero muchos de los que estáis aquí ya nos veis subir testimonios, nos veis viajar, nos veis yendo a eventos que nos dan y quedamos, y cada vez que vamos, vamos echando la pastilla, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, hay una parte del cerebro que nos dice, joder, ¿no lo ven los demás? ¿No se dan cuenta como esta chica que no hay alternativa? ¿Que directamente vas a tener que echarle combustible mañana y pasado y la semana que viene y el mes que viene? Cuando nosotros terminemos este año, bueno, Juanjo y yo hemos dicho, ¿cuántos kilómetros hemos hecho ya? Muchos ya también los hacemos en avión y los hacemos en AVE cuando tenemos que ir a eventos, pero podremos decir, llevamos un año echando el producto, porque antes no había nadie que lo pudiera decir. Solo lo pueden decir nuestros sponsors y dos personas más. El resto no lleva tanto tiempo como nosotros echándole combustible porque no había nadie aquí. Y somos pequeños cobayas económicamente en cuanto a la creación de una red y en producto. Y puede que haya personas que digan, yo hasta que no lo veo no lo creo. Dentro de un año me dices, pues un año en este negocio, cuando no hay nadie, es como 7 en otro negocio cuando ya está todo el mundo metido. Y eso es a lo que os invitamos. Pensar que no tenéis alternativa, que parte de vuestro sueldo se va sí o sí, hasta un 25% de vuestros ingresos se va en combustible, a algunos se va un 40 y a otros se les va un 7 y a otros se les va un 10, y hay gente que no coge el coche y dice, pues yo no me gasto nada. De hecho, nosotros lanzamos campañas de tráfico y una... Me gustaría que Juanjo y yo podríamos presentar pues las cosas que nos contestan, ¿no? Ayer me contestó un majetón que hasta un 25 no, que si fueras en bicicleta te ahorrabas un 100%. Está muy bien, eres un campeón, pero un 100% de las personas no andan en bicicleta. Que sería lo mejor para este planeta, indudablemente, que todo el mundo iríamos en bicicleta. Pero siendo honestos y objetivos, el mundo en el que vives no se rige por el 100% de personas andando en bicicleta. O sea que hay preguntas y respuestas para todo el mundo. Hay gente que nos ha dicho, no, cuando tengáis aquí 3.000 personas, yo entro. No es el momento para ser persona porque primero se ha puesto una objeción y una excusa y segundo no lo va a querer hacer. No os detengáis en eso. Hay tanta gente en esta industria que simplemente por números... Estamos hablando de una industria de 2,8 trillones de dólares. Pregunta. Esto me hace gracia porque también hubo otra persona. Me dice, ¿y si esta empresa gana 2,8 trillones de dólares, por qué no regala los sobres? No te puedes parar en esa gente. Nadie ha dicho que esta empresa haga 3 millones de dólares, de trillones de dólares. Estamos hablando de la industria del transporte, no Future Global Vision. ¿Y esto qué significa? Pues que tienes un sinfín de personas a las que puedes llegar. No te quedes solamente con tu amigo, tu prima y tu cuñado. Nosotros vamos siempre, cuando viajamos, con el producto encima, porque nos ahorra dinero y porque muchas veces nos damos cuenta que en una comida, tomando un pincho,
parándonos en una gasolinera porque Juanjo y yo vamos juntos y venga, tenemos que echarle que nos ha pedido el coche gasolina. Vamos a pararnos que comemos aquí, venga, vamos a comer y sale la conversación, no provocada. ¿Y dónde venís? Pues venimos aquí. ¿Y qué vais a un evento? ¿Y qué hacéis? Nos ha pasado no una vez, unas cuantas veces. Te sorprenderás de que tu producto es una herramienta de trabajo. Y cuando la llevas encima, nuestro propio pastillero nos hace referencia porque la ve, la gente huele la pastilla. En Oviedo sacamos el sobre, como Juanjo hizo, abrió un sobre y sacamos la pastilla para que la gente oliera que huele a petróleo. No es nada más que eso. Con nanotecnología, como vais a ver, pero hablando de que tenemos una combinación perfecta. El petróleo, el transporte y el mercadeo en red. Porque cuando viajas, un ejemplo, dices, te recomiendo que te pares en el hotel Almanaque, que las habitaciones son excelentes, o quiero que vayas luego al restaurante. ¿Qué nos hizo Luis cuando fuimos a Oviedo? No he reservado un sitio que vais a comer de maravilla. Él estaba vendiéndose, pero estaba ofreciendo un negocio que no es el suyo, que es un sitio donde se puede comer de maravilla, que así fue, de sidra y de cosas típicas de Asturias. O sea, recomiendas restaurantes, recomiendas hoteles, recomiendas coches, recomiendas tiendas de ropa, recomiendas zapaterías, carnicerías, películas, videoclubs, gimnasios, fruterías. ¿Por qué no recomiendas este producto una vez que lo conoces? Y es ahí donde nace esa combinación perfecta. Nosotros siempre lo decimos, es decir, aquí tenéis un filón, petróleo, transporte, mercadeo en red, empresa, clientes, siempre lo hacemos igual. ¿El cliente quién es? Eres tú, soy yo y muchas personas más. ¿Qué hace la empresa? A toda esta gente que veis aquí, les manda el producto de forma individual. Y estas personas lo que hacen es, primero, abaratar costes a la empresa, va desde aquí a aquí sin intermediarios y a nosotros nos hace ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque nos ahorramos dinero en el combustible. Y por una sencilla razón, porque cuantas más personas recomendemos y nos hacemos distribuidores, también se llena nuestra cuenta. Nos hace generar ingresos y empezamos a cambiar la forma de entrar dinero en nuestra casa. Tu forma de hacerlo será diferente a la mía, seguramente. Tu forma de entender el negocio la harás a tu semejanza. Cuando alguien es emprendedor, yo algo que siempre me puse en mi cabeza es que yo quería ser dueño de mi negocio y que cuando abriera la persiana, las cosas las haría bajo mi prisma. Aprendiendo con el proceso de aperturas de negocios, antes cuando eran físicos, pues videoclub, he tenido todo, he tenido videoclubs, bares, empresa de vino de jamones, empresa de dardos, pero no quería que nadie me dijera cómo tenía que hacer el negocio, quería no depender de nadie. Luego aprendí que con el MLM y con otros negocios por internet las cosas cambian, porque podemos utilizar el mercadeo en red y llegar a miles de sitios, a diferentes países, incluso donde nunca hemos estado. Nuestra red está en países que no hemos visitado nunca, que vamos a visitar seguro, pero esa expansión es grandísima. Y de lo que estamos hablando aquí, a día de hoy, en estos minutos que llevamos, tiene sentido, porque todos compramos combustible. No, es que tengo que tocar a un 3% de los que estáis aquí. ¿Cuántas personas de las que estáis aquí, por favor, me podéis decir, tiene coche? Y si me quiere decir, yo tengo uno, y alguno me dirá, yo tengo dos, cuenta el de tu pareja, si tienes hijos, ¿cuántos tenéis vehículo? ¿Me lo podéis poner en el chat, por favor? Yo coche y moto, vale. Hay algunos que tienen coche, otros que tienen moto, otros que tienen dos coches, Francisco también, Manuel, Rubén, Germán. Tú uno y tus padres dos, Luis. En definitiva, todos los que estamos aquí tenemos uno, dos, o conocemos también a personas que tienen vehículos. Y esto es de lo que tenemos que hablar sobre nuestra empresa. ¿Hacia dónde vamos y a cuántas personas podemos llegar? En definitiva, podemos llegar a todo el mundo. Podemos y debemos hacer, como dice la empresa Future Global Vision, dejar un legado.
ayudar a cientos de personas, miles de personas, a que esta empresa haga dos cosas: ahorrarnos dinero y crearnos una estabilidad económica trabajando. Y como hemos estado hablando antes, hablamos de la industria, ahora hablamos de la empresa. Esta empresa fue fundada en el 2005 en Estados Unidos. Raúl tiene décadas de experiencia. Esta empresa fue creada en el 2005 y salió al mercado con las pastillas EF Tabs en julio del 2013, porque antes asesoraba a otras personas, a otras empresas. Raúl se dedicaba a gestionar a otras empresas y hacerlas subir sus ventas, hasta que en el 2013 de julio decidió que con Future Global Vision las EF Tabs salíamos al mercado. Empresa norteamericana, aunque él es puertorriqueño. Sistema de capacitación avanzado, apoyo corporativo. De hecho, quiero que sepáis que mañana la conferencia va a ser dada por el doctor ingeniero petroquímico, el doctor Araujo, de la empresa Pemex, donde va a hablar muy clarito de cómo funciona el producto, además firmado ante ley, porque tenemos documentos de Pemex diciendo que este producto hace y dice lo que hace, y sobre todo que podemos expansionarnos, podemos crecer de forma internacional, podemos estar en todos y cada uno de los países que la empresa está y que va a estar, porque hoy estamos en 9 países, pero como os hemos dicho, es importante que veáis la profundidad de mercado, cuál es el legado que Raúl quiere dejar. ¿Queremos quedarnos en 9 países, en 15, en 20? Pues la visión de este empresario es llegar a 220. Y de ahí, de la importancia de que veáis que estamos ahora mismo, pues en el inicio, despegando. Todavía podemos llegar a millones de personas. Empezamos por una, dos, 10, 20, 40, 50, 100. Hay tanta gente para todo el mundo que da igual que yo tenga 460, Francisco puede tener 500, Manolito puede tener 3.000, Eduardo puede tener 300, y hay mercado para todo el mundo. Y esta parte de la alternativa que tenemos es la que queremos que conozcáis. Estamos hablando del ahorro de combustible y directamente lo decimos porque tenemos un producto que es fantástico. Son estas pastillas que veis aquí, que es como si fuera la medida de una aspirina, es una cosita así, ¿vale? En la mano, igual hasta menos. ¿Qué es lo que hacen estas pastillas? Pues estas pastillas lo que hacen es potenciar. Son potencializadores de combustible multifuncional en mercado. Lo que va a hacer es rentarnos muchas cosas que vais a ver en la siguiente filmina en el vehículo, no solamente el ahorro. Esta pastilla está hecha con nanotecnología a base de componentes orgánicos y metálicos. Y esto significa que cuando nosotros le echamos la pastilla a nuestro vehículo, empezamos a tener cambios. Estos cambios, ¿son para todos los vehículos iguales? No. Mi vehículo no respondió igual que el de Juanjo, porque no son el mismo vehículo, como si fueran seres humanos. Cada ser humano no respondemos igual a un entrenamiento ni respondemos igual a una nutrición. Los vehículos es igual. Cada uno tiene una temporalidad, pero, ¿y esto está basado en qué? En los años del vehículo, en cómo ha sido tratado, en por dónde anda, cómo se cuida el vehículo, en muchas más cosas de las que tú crees. Pero lo que nos hace es ahorrar combustible, eliminar los depósitos de carbón, que es algo importantísimo. De hecho, hay gente en Panamá que se centra mucho más que en el ahorro, en lo que produce mejor al vehículo. Bueno, nuestro querido Ramiro nos lo hace ver muchas veces. Aumenta la lubricación del motor, aumenta de caballos, aumenta la tasa de octanaje. Lo digo una y otra vez. Yo he hecho el combustible diésel más barato, porque cuando echo la pastilla se me transforma en combustible como si fuera el más caro. ¿De acuerdo? No necesito echarle el más caro y luego la pastilla. Yo voy al barato, le echo la pastilla y esta misma me produce que sea un combustible de mucho mejor octanaje y de más calidad. Mantiene limpios los inyectores, válvulas y sensores de oxígeno, y algo muy importante también que la gente no se da cuenta. Estamos quitando entre un 70 y un 85% de emisiones de humo. Y esto, para todo el mundo que nos gusta que estemos más limpios en este planeta, es algo grandísimo. Sirve para coches, trailers, camiones, motocicletas, maquinaria pesada y agrícola y todo motor que utilice combustible fósil. Si no es combustible que no es fósil,
no sirve. Si alguien me viene y me dice, oye, oxígeno, no, no sirve este producto. ¿Vale? No, no tiene los mismos ahorros, además tiene una lógica. Cuando hacemos y hablamos entre hasta un 25%, hay gente que tiene un 28% y hay gente que, como yo, me quedo en un 22%. Pero cuando hablamos, y sobre todo lo dice Juanjo muchas veces en los vídeos, cuando hace el kilometraje mixto, nos referimos a hacerlo en carretera. O sea, tú sabes que vas a hacer 300 o 400 kilómetros en carretera, más o menos llevas una velocidad crucero, que en este país es 120. 130 como mucho, puedes ir a 200, pero te está jugando que te pare la policía. Pero no es lo mismo cuando vamos en carretera que cuando vamos en ciudad. Normalmente en ciudad suele hacer hasta un 15% de ahorro. ¿De acuerdo, Patricio? Es decir, ¿por qué? Por pura lógica. Porque aceleramos, cerramos, subimos, frenamos, semáforos, aceleramos, volvemos a pisar, frenadas. Es decir, es lo mismo, tú sin pastillas. Te puedo garantizar que si le echas 20 euros, imagínate, o 20 litros, andas más kilómetros en la carretera que en ciudad. Esto es igual con el producto, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé si he contestado tu pregunta. Bien, ¿cómo echamos las pastillas? Muy sencillo. Parece que parecemos como profesores que le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Pero es importante porque aquí se basa mucho de tu triunfo, de que la gente entienda. De que, como dice mi querido Juanjo, y lo estoy hablando mucho, mi querido Juanjo, mi profesor Bacterio, porque es real, tenemos que inculcar a la gente que el producto se echa antes del combustible, antes del combustible, antes del combustible, como si estuviéramos tomándonos una vitamina. Primero la vitamina y luego el agua. Pues aquí igual, primero el combustible, no. Primero la pastilla y luego el combustible. Pero sobre todo es fundamental. Que tú sepas lo que hacías antes. No vale, tú le vendes un sobre a un tío esta tarde, el chaval o la mujer no medía lo que hacía antes, echa el producto y dice, pues no he notado nada. ¿Cómo sabes que no has notado nada en combustible? Que si se deben de triturar, hay gente que me dice triturar, bueno, lo que tienes que hacer es dejar que se disuelvan, ¿vale? No, yo nunca he triturado una pastilla, ¿vale, Jorge? Yo nunca lo he hecho. Sé que si voy a echarle, mi coche es diésel, ¿de acuerdo, Jorge? Entonces, para uno que es gasolina, en 15 minutos se disuelve. Y si no se pararía, en 5 minutos está. Entonces, yo siempre procuro echarle el gasoil y luego dejarlo que se disuelva. Por ejemplo, yo antes he echado gasoil y sé que cuando luego he tenido que ir a por mi hija, ya estaba disuelto en la pastilla. ¿Vale? Hay gente que dice, yo las trituro. Si las quieres triturar, perfecto, pero yo no lo hago así. Porque luego, además, es verdad, tienes que coger un papelito como si fuera un embudo, echarlo en el depósito. Yo no lo hago así, ¿vale, Jorge? Y como norma de comportamiento, lo que hago es acostumbrarme, que es en esta filmina donde queremos decirle a la gente que acostumbre a alguien que si va a echar el producto, que cuente con que tiene que disolverse, ¿vale? Esto es fundamental para que el producto luego haga lo que tiene que hacer. La gente cree que no es importante lo que decimos en este punto. Es importantísimo. Es decir, volver a pensar, bueno, yo me voy a hacer un recorrido grande. Y tengo todavía litros en el combustible, en el depósito. Bueno, pues voy a ir a la estación de servicio, le echo, dejo a reposar el vehículo que he andado 1 kilómetro o 2 desde la gasolinera a mi casa. Bueno, no pasa nada. Y cuando se disuelva, como sé que va a salir mañana por la mañana o por la tarde o dentro de 5 horas, ya tengo disuelto el producto. Y aquí os echamos una posología. Siempre que se ha hecho la filmina es 80-90, pero yo elimino 90. Yo prefiero que una persona piense en 80 litros pastilla en gasolina y 60 en diésel. Media tableta, 40 gasolina, 30 diésel y un cuarto de pastilla, 20 gasolina, 15 diésel. Hay gente que no tiene que coger esto como pinzas. A los 2 o 4 tanques, joder, pues yo llevo 5 y no me y todavía no he llegado. Bueno, Juanjo puede contar su testimonio. Él estaba en un 5, 8, 11, 14 y paulatinamente porque por el proceso, antes de que llegue a llegar al máximo, está haciendo otras cosas el producto. Limpiar el vehículo por dentro, lubricarlo, quitarle carbonilla. Por eso decimos cuando hablamos de la filmina de que no solo hay que fijarse en el combustible, hace muchas otras cosas. Y
yo me pongo a preguntar, bueno, ¿y si no es en 2, en 4, es en 9? ¿Cuál es el problema? Si a partir del noveno tú tienes un ahorro brutal y has hecho que tu vehículo sea fantástico, ¿te va a importar gastarte 40 euros? ¿Tú crees que con 40 euros yendo a un mecánico te lo va a dejar igual? Yo creo que no. O sea que tenemos mucha prisa y nos enfadamos, ¿no? Yo llevo 4 depósitos y no estoy al 25. Bueno, pues igual es en el 7 o en el 15. Es que esto no es para un ratito, es para toda la vida. Esto lo tenéis que inculcar los que sois distribuidores a vuestra gente. El funcionamiento básico. Pero Patricio, nosotros contra eso no peleamos. Hay gente que a mí me ha dicho que si es tan bueno, ¿por qué lo tiene la NASA? Yo no me paro ahí, Patricio, porque sinceramente esa persona está poniendo objeciones. Lo he dicho antes, ¿no? Cada vez te va a ser más fácil escucharlo, porque todo tiene un inicio. Ahora, en nuestro país hay muchas más personas que están viendo más resultados y están escuchando más veces. Te puedo garantizar que fue duro al inicio cuando no había ni un español. Esto te lo puedo decir yo porque lo he vivido, no me lo están contando. En las grandes cadenas no va a estar porque nunca lo va a hacer el dueño de la empresa. Nunca va a ir a las grandes cadenas ni a los grandes gobiernos a presentar las FTAPs. No va a suceder nunca el mercadeo en red. De hecho, Herbalife, Amway, grandes empresas que llevan muchos años, yo empecé hace 27. Escuchaba lo mismo hace 27 años con Herbalife que escucho ahora con las pastillas. Hace 27 años en España no había ni Dios. No, ¿y por qué no están grandes supermercados Herbalife? ¿Esto significa que no haya millones de consumidores? Hay millones de consumidores de productos Herbalife y de productos Amway. De hecho, si te gusta el multinivel, te das cuenta que Amway ahora va a abrir una buena corporación con una bestialidad de millones en China. Todo tiene un proceso de crecimiento y ese es el momento de esta empresa. Cuando luego estemos en 220 países y haya, imagínate, 50 millones de usuarios, pues ya la gente dirá, ahora es el momento. En cuanto el coche está acondicionado, es como si comprásemos un coche de kilómetro cero. Puesto a nuevo, salvo el desgaste en las piezas, exactamente. Yo hay muchas veces, Patricio, que logro entender a la gente porque no eres tú, lo vivimos todos. La gente espera que haya más personas para entrar. Pues busca en otro lado. Solamente le dices, hey, déjate de tonterías. En tu país, no sé si son pesos colombianos, pesos mexicanos o dólares, aquí son euros, gástate 20 euros y me lo cuentas. ¿Vale? No te preocupes. Pues eso. Hay mucha gente para que no nos paremos en solo 1, 5, 10 o 20. Como decíamos antes, lo que hace este proceso del producto es acelerar la combustión. Se quema aquí y se va porque desaparece. Porque al quedar la combustión no deja que nada salga afuera, protege contra los depósitos de carbón, crea una película para que no se vuelva a quedar anclado el carbón y lo que hace es bajar la temperatura a pico del cilindro. Por tanto, en este proceso lo que hace es mejorar la combustión. El proceso, que no se escapen esos litros o pequeños goteos de combustible que vemos en los tubos de escape, porque no deja que nada salga fuera. ¿De acuerdo? Y ahora en este punto, una vez que explicamos que los resultados siempre son positivos, tanto en gasolina, diésel, E85 y biodiesel, y que además ya hemos dicho que directamente estamos haciendo que nuestro planeta sea mucho mejor, tenemos que contaros algo. Hay gente que viene y dice, oye, Beni, ¿y aparte el negocio cuál es? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues aparte vamos a tener un plan de compensación, un plan que en el mercado en red es natural. Vamos a recomendar este producto, por tanto la empresa nos va a pagar. Y nos va a pagar de siete formas diferentes. Antes que nada, debemos de unirnos a la empresa para ser distribuidores de ellos. Lo podemos hacer de tres formas. Nosotros, asociado y asociada a ventas, no lo recomendamos, nos vamos directamente a distribuidor. ¿Por qué? Porque perdemos tiempo y dinero y le hacemos perder tiempo y dinero a la gente. No es recomendable ni por la propia empresa que te hagas asociado de ventas ni asociado normal. Para poder ser distribuidor de esta empresa tenemos tres escalones, no hay más. Puedes elegir el que quieras, ejecutivo, freelance o presidencial.
Todos los asociados de venta y asociados y nosotros como distribuidores pagamos 49 o $95 al año. Esto significa que por eso tenemos una página replicada y una tienda en la que nos pueden comprar desde nuestra propia tienda. Y la diferencia entre uno y otro es dinero y producto. El Freedom tiene 30 sobres, $393,50. En Perú es el único país que vale $440. Ejecutivo $693, 60 sobres. En Perú $799. Y presidencial $1.525 en Perú, $1.341,50 en el resto del mundo en dólares y 120 sobres. Puedes iniciar en el que quieras. ¿Cómo te puedes subir si empiezas en Freedom a ejecutivo? ¿Tengo que pagar esta cantidad? No. Comprando otro Freedom te haces ejecutivo. Y si eres ejecutivo y has pagado 693, no tienes que pagar 1.349 para hacerte presidencial. Compras otro ejecutivo y te haces presidencial. ¿En qué tiempo lo puedo hacer? ¿La empresa me dice que tengo un tiempo para subirme de uno a otro? No. Lo puedes hacer cuando quieras. Pero te vas a dar cuenta que siendo presidencial ganas más comisiones por el mismo trabajo. Y ahora sí, cuando ya eres distribuidor, te contamos las 7 formas de ganar dinero. La primera, pura y dura, la venta directa, es decir, nos pagan por vender sobres. Tantos sobres como tengo y los vendo, dinero que tengo en mano porque los estoy vendiendo al por menor a una persona, a dos, a tres, a cuatro, a diez, a 20 o 30. Compro producto y lo vendo en la calle, ¿vale? O por internet, que es como lo que hacemos nosotros. Menos cuando vamos por la calle y nos preguntan y los vendemos porque llevamos siempre sobres encima. La venta directa nos da también paso a que cuando iniciamos la venta directa aparece el formato número 2. Ya os lo he dicho, recomendamos cosas. Pues aquí al recomendar esta empresa, la empresa nos paga. Y dependiendo del paquete en el que hemos entrado y dependiendo del paquete que entra la gente que tú invitas, ganas comisiones. Si tú eres Freedom, máximo vas a ganar 50 por cualquier persona que entre o 20 por un familiar. Pero si entra un ejecutivo, en vez de ganar $100, solo ganas 50, dejas en el camino 100, 50, perdón. Y si entra un presidencial, en vez de ganar 200, ganar 50, dejas en el camino 150. Por eso decimos que si te haces presidencial, entre quien entre, si entra un presidencial, ganas 200, si entra un ejecutivo, ganas 100, si entra un Freedom, ganas 50, si entra un familiar, ganas 20. Ganas el máximo de comisiones. Algo que hace la empresa, si al inicio de la semana tú eres Freedom, y metes a personas ejecutivos o presidenciales, hasta cerrar la semana que se cierra el domingo, si te subes a presidencial, estos $50 o estos 150 que dejabas por el camino, la empresa te los paga porque te deja subirte a presidencial y no los pierdes. Este bono es semanal. Por tanto, de lunes a domingo cierra la empresa la semana y el jueves de la siguiente semana te pagan las comisiones de bonos de inicio rápido semanales. ¿Vale? Bono número 3. Aquí ya empezamos con rangos de mentores a niveles infinitos. Hay 4. Este bono es mensual, del 1 al 30, 1 al 31 o 1 al 28 de febrero se cierra el mes y el 5 al 8 nos pagan todo lo que es pagos mensuales. Hay 4 rangos. El rango que cojas ya no lo sueltas nunca. Si eres ejecutivo plata, lo eres de por vida. Oro de por vida, regional de por vida, nacional, solo te queda ascender, nunca descender. O sea, si eres un plata, nunca volverás a ser un distribuidor normal. ¿Cómo podemos ser plata? Tienes dos formas. También puedes ser plata siendo Freedom, ejecutivo y presidencial, pero como ves, las comisiones no son las mismas y aquí estás cobrando dinero no solo por las personas que traes tú, sino por las personas que ha traído tu red. Y dependiendo del paquete que compren y el que seas tú, si tú eres presidencial y meten presidenciales, cobras $80 por 40 por ejecutivos y Freedom 20. Pero si eres Freedom y te dan ejecutivos en tu red, no cobras 40 ni cobras 80 por un presidencial, solo cobras 20. Por tanto, dejas también por el camino 20 por cada ejecutivo y 60 por cada presidencial. ¿Vale? Además de que nos pagan un 10% por todas las nuevas órdenes de los miembros que los 30 primeros días vuelven a hacer un autopedido. Nos dan un 10% de ese nuevo pedido. ¿Vale? ¿Cómo podemos ser platas? Muy sencillo también. O traemos a 9 personas directas,
o a seis personas directas, de las cuales de estas seis, tres traen a tres. Es decir, tú traes a seis y te traen a nueve hijos, nietos. Es decir, tú traes seis hijos y te traen a nueve nietos. Así también eres plata. Pero sinceramente esta es la más difícil de las dos. Lo más fácil es traer a nueve directos y ya te haces plata. Y para ser oro, al igual que luego para ser regional o nacional, siempre cumplen los mismos requisitos, nada más que cambiamos el nombre. Para ser oro necesitamos cuatro platas en los cinco primeros niveles. En los cinco primeros niveles, es decir, nivel 2, 3, 4, 5, traemos a cuatro platas y luego traemos a tres distribuidores nuevos más tres clientes preferenciales. Un cliente preferencial es alguien que compra durante 4 meses. Cuatro sobres, un paquete básico, cuatro sobrecitos durante 4 meses, eso es un cliente preferencial. Cuando traes a los cuatro platas en los cinco primeros niveles, tres distribuidores y tres clientes preferenciales, te ascienden a oro. Y para ser regional, cuatro oros, y para ser nacional, cuatro regionales. Y si te das cuenta, crecen las comisiones. Esto es hasta niveles infinitos, da igual que sea nivel 4, 5, 10, 20, 30, 40, 100, 200. Si por el camino de ese nivel no hay nadie por el camino que sea ni ejecutivo plata o oro regional, tú vas cobrando comisiones de ellos, ¿vale? Este es un mono brutal, os lo decimos porque lo conocemos en primera persona, ¿de acuerdo? Bono número 4, el bono típico de cualquier mercadeo en red. Cobramos las comisiones del autoconsumo de nuestra red, aquí 0%, por eso decimos que asociado de venta asociado se pierden el 95% del plan de compensación, no tiene sentido. Y los distribuidores de cualquier paquete frío en ejecutivo presidencial cobran hasta el tercer nivel del autoconsumo de su red, con porcentajes 1, 4, 5, los plata hasta el quinto, los oro hasta el séptimo, los regionales hasta el noveno y los nacionales hasta el décimo. Que si sumamos todos estos porcentajes, nos dan un 43%, lo pone aquí abajo. Es decir, ¿es sostenible la empresa? Sí, porque pagan un 43% en niveles máximos de todo, de todos los rangos, de todas las personas, la empresa paga hasta un 50%. Por tanto, le queda otro 50% para seguir abriendo oficinas, países, tener producto, pagar a los trabajadores y pagar al corporativo y el dueño pagarse también. ¿Vale? Este bono también es mensual y empieza a crecer a partir de los meses porque al principio todo el mundo quiere ser distribuidor, no todo el mundo se hace presidencial y cuando ya todo el mundo es presidencial, nace el autoconsumo y de ahí es donde empezáis a crecer vuestro cheque. El bono número 5, 10% de bono global de todo el mundo en el que todos los que son platas se reparten un 3% de todas las autocompras. Los oro se reparten un 2%, un 1% menos, pero hay menos oro, por tanto se reparten más dinero, como también los regionales y los nacionales un 3%. Hay que cumplir unos requisitos para cobrar este cheque. Ser presidencial, por eso decimos que cuando más rápido os hagáis presidencial, si sois ejecutivo o freedom, tenéis derecho a este bono. Y además, todos los platas tienen que hacer un autoconsumo de $140 más gastos de envío y todos los oro regional y nacional un autoconsumo de $280 más gastos de envío. Nosotros somos oro, todos los días uno autocompramos $280 más gastos de envío para estar dentro de este bono global y para estar activos. La gente que más dinero gana, la empresa le cobra más de autoconsumo. Es normal. El que menos gana, menos autoconsumo necesita para estar activo. ¿Vale? El bono 6 no es de las autocompras, sino de todos los paquetes Freedom, Ejecutivo y Presidencial. Todavía no hay Máster Continental o Nacional en esta empresa porque es joven, pero se reparten un 2% de todos los Freedom, Ejecutivos y Presidenciales que se compran. Este es un bono brutal. Echar cuenta de todos los 393, 693, 1341 del mundo. Repartís un 2% entre todos los máster continental y nacional, ¿vale? Y ya acabando con el último bono, el bono que todo el mundo se fija en sus inicios porque cualquier persona puede generar dinero sin tener rangos, se llama el bono de tus sueños, lo vamos a hacer básico entenderlo, BDTS a partir de ahora en esta explicación, se puede ganar hasta $28.800, no requiere de rangos.
para calificar, es decir, para empezar a ganar puntos como si fuera una tarjeta travel, vas acumulando puntos. No es necesario que todas las ventas sean tuyas, porque también cuando traes a personas y esas personas traen a personas, te generan puntos. Y es un pago semanal, o bien de $400 o bien de 600. De hecho, Juanjo y yo hoy hemos tenido una conversación al respecto de este bono, siendo un poquito estratégicos, porque nos van a pagar $200. Ya os explicaremos por ciclo cómo podemos ganar $200 más por ciclo, ¿vale? Os voy a hacer un ejemplo muy sencillito de un ciclo, cómo se hace un ciclo semanal. Tenemos que hacer 4.800 puntos para hacer un ciclo en tres líneas, es decir, en una, en dos y en tres. No podemos hacerlo, si aquí hay 20.000 puntos no nos cuenta, tiene que ser mínimo en tres y máximo de puntos de cada pata 1.600 puntos, ¿vale? Si tiene una 5.000, pues en ese ciclo se le quitan 1.600 y quedan 3.400 para el siguiente ciclo. En definitiva, vais a ver cómo se cicla de forma sencilla. Nos dan 800 puntos por cada presidencial, 400 por cada ejecutivo, 200 por cada Freedom y 20 por cada familiar de las personas que traemos nosotros y de las que nos traen. Este ejemplo está hecho con ejecutivos. Por tanto, acordaros, 400 puntos por cada ejecutivo. Nos hacemos ejecutivo. Pensamos en qué tres personas en el negocio podemos meter que sabemos que son trabajadoras y que van a ser uña y carne con nosotros, 400 puntos por cada ejecutivo que son ellos, y le ayudamos a hacer lo mismo, traer a tres personas serias que quieran trabajar y que sean emprendedoras y que se hagan ejecutivos. Este ciclo se puede hacer de diferentes maneras, pero este es muy sencillo. Cada persona es ejecutivo, 4 por 4, 1.600, por 4, 1.600, por 4, 1.600, 1.600 por 3, 4.800. Enhorabuena, tienes un ciclo. Por semana, $400 por ciclo o 600. Vale. ¿Y esta empresa cuántas veces nos paga ese ciclo? Nos paga hasta 12 veces. Podemos cobrar 12 veces 400, que son 4.800, o 12 veces 600, que son 7.200 por semana. 4 semanas al mes, $28.800 mensuales. Vale. Y ahora, ¿por qué nos pagan $200 más? Tienes que cumplir unos requisitos. Tener un coche del 2010 en adelante, de estas marcas que te vamos a poner. Y tú me dirás, bueno, es que, joder, para cuando tengo un Rolls Royce, o un Lincoln, o un Porsche, o un Chevrolet, vale, o un Ferrari es complejo, pero un Volvo, o un Audi, o un Lexus, o un Land Rover, un BMW, o BMW, como se dice en Sudamérica, o un Mercedes. Si tú tienes un coche del 2010 en adelante de estas marcas, la empresa lo que quiere hacer con esto es que sus distribuidores tengan un coche que represente a la empresa, al combustible y que en definitiva dé buena imagen. Te va a pagar $200 por ciclo más, si hay 12 ciclos son 2.400 por semana, que por 4 semanas son $9.600. Por tanto, te puedes permitir comprarte un vehículo de estas características cuando empiezas a tener puntos, no antes, sino es ser un poquito agresivo y estar fuera de lugar. Y antes de que terminemos, deciros que en muchas otras empresas los puntos desaparecen al mes. Y aquí la empresa lo que hace es decirte, bueno, para que esos puntos no te desaparezcan, si tú te gastas $140 más gastos de envío, que son $172, los puntos que en este mes no has casado, si todos los meses vas haciendo ese autoconsumo, te los vamos guardando hasta 6 meses. Un punto que nace hoy tiene una vida de 6 meses. Si en 6 meses, el 27 de abril, si no he casado esos puntos, desaparecen. Pero 6 meses es muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? O sea que también nos ayudan a que directamente podamos guardar los puntos. En definitiva, tres pasos muy sencillitos. Elige el paquete que tú puedas permitirte. Si eres un tío que lo tienes claro, te metes a presidencial porque ganas más dinero. Pero si entras en Freedom, luego te subes a ejecutivo, luego a presidencial, inscribe a tres personas y que traigan a tres personas cada uno, ya eres plata y eres un rango dentro de la empresa. Es muy sencillo de entender y tenemos dos pasos que hacer. Queremos simplemente ser clientes, queremos solamente ahorrarnos combustible. Perfecto. Queda con la persona que te ha invitado, le dices que quieres probar el producto, no quieres hacer negocio, pero te quieres apalancar de ahorrarte hasta un 25% de combustible en tu vehículo, el que fuera. O como hemos hecho nosotros, nos hacemos miembros
Nos ahorramos combustible, ayudamos a los demás a ahorrarse combustible y a ganar dinero. Y empezamos a hacer la creación de muchos hogares que empiezan a tener un cambio económico en su casa y en sus vehículos. Y sinceramente, la economía en estos tiempos, desde 2007 en adelante, no está igual de boyante que antes. O sea que tienes delante de tus narices, delante de tu cara, la posibilidad de tener un negocio estable en el tiempo porque estamos basados en el petróleo. Y como pone en esta imagen, queremos dejar un legado, mirar la de personas que hay en el planeta. Juanjo y yo tenemos negocios en todos los países donde está esta empresa y no hemos estado en ellas. Por tanto, el crecimiento es expansión brutal. No tengo puntos suficientes para tocar a todo el mundo que hay en el mundo. Queremos dejar un legado. Queremos llegar a esos sitios donde tienen claro que tiene un producto magnífico y una empresa que paga, que tiene una visión grandísima y brutal. Y hasta aquí, como siempre, agradeceros vuestra presencia. Ahora es tiempo de contestar preguntas. Mi querido Juanjo, si quiere decir algo más, preguntar lo que queráis, contestamos dudas. Es decir, podéis hacer las preguntas y consultas que queráis hacer. Y mi querido Juanjo, si quiere añadir algo, pues ahora es el tiempo. Vale, Juanjito. Se está grabando la conferencia. Podéis dejar que queréis verlo. Estáis en el grupo de Facebook. O si queréis, en contacto arroba tu crecimiento económico, os podemos mandar la conferencia. Y para todo aquel que haya venido referenciado por otra persona, que se ponga en contacto, que le va a decir claramente cómo puede ser su siguiente paso. Nada más, Juanjo, ¿quieres decir algo? O lo dejamos aquí. Bueno, yo simplemente que esta es una oportunidad que muchas veces las oportunidades se presentan una vez en la vida. Esta es una de ellas. Nosotros nos apareció en nuestra vida en diciembre, como tú has dicho. De diciembre acá hemos recorrido un camino que no ha sido sencillo, no ha sido llano. Ha habido pues que soportar algunas dificultades. Pero para las personas que estáis aquí, si sois de España, pues bueno, o de cualquier otra parte de los países donde esta empresa está presente, es mucho más sencillo porque nosotros ya hemos andado un poquito ese camino. Hemos abierto esas expectativas, hemos creado esa, no digo seguridad, sino esa confianza que cuando nosotros empezamos con este producto, pues muy poca gente tenía porque no lo conocían. Cuando tú no conoces un producto, cuando tú no conoces una empresa, pues siempre desconfías de ella, cuánto va a durar, si realmente hace lo que el producto, lo que dicen que hace, que los efectos que tiene, los resultados que tiene, como ha dicho Benito, mi coche se estropeará o no. Nosotros llevamos 10 meses utilizando nuestros vehículos siguen funcionando mejor que antes. Entonces, la decisión es clara, ¿no? El camino lo hemos andado y el resultado lo tenemos. Somos, como ha dicho Benito, ejecutivos oro, uno de los tres rangos altos en Europa. Queremos subir de ese rango, queremos estar presente en cada uno de los países que esta empresa abre, en estos 200 y pico países que pretende abrir. Y bueno, la decisión es tuya. Yo no te digo que quieras o que tengas que tener un negocio, ¿no? Si es la primera vez que escuchas esta opción de negocio o oportunidad, como se dice, pero es una oportunidad. No todo el mundo está preparado para tener un negocio, eso es cierto. Hay mucha gente que prefiere trabajar para otro. Hay mucha gente que prefiere trabajar unas horas a cambio de un dinero. Yo eso no lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer. Siempre he apostado por mi propio negocio, siempre he apostado por mi propia iniciativa. He iniciado muchas aventuras. Esta me parece maravillosa. Os voy a contar algo. Hay una vez que me dijeron que a partir de los 35 años tú no dejas de tener iniciativas. Yo me lo creí cuando tenía 27, pero cuando llegaron a las 35 seguía teniendo iniciativas. Y fijaros, tengo 54 años,
y he iniciado este proyecto hace solamente 10 meses. Con lo que yo creo que muchas veces te dicen algo, te lo crees y no es verdad. No es verdad porque yo me lo creí en ese momento. A partir de los 35 vas a estar más sedentario, te vas a acostumbrar a tener lo que tienes, a seguir haciendo la vida que haces y bueno, pues no vas a tener ningún aliciente, ningún sueño, ningún afán de mejorar, ningún... Pero os puedo decir que mi propia persona, yo no sé cuántos años tienes, no sé qué trayectoria empresarial o de trabajo tienes, pero te puedo decir que yo sigo teniendo la misma ilusión que cuando tenía casi 20 y pocos años y he puesto toda mi alma en este proyecto. Si tú quieres participar dentro de él, pues ya sabes, ponte en contacto con la persona que te ha invitado. Si estás en él, dale duro, porque solamente lo puedes hacer grande tú. Yo no puedo hacer grande tu negocio. El negocio es tuyo, tú has tomado la decisión de iniciar o vas a tomarla y solamente eres tú. No dejes que nadie diga dónde puede llegar tu negocio, que es tuyo y solo tuyo. Si esta empresa pretende estar en 200 países, tú puedes estar presente en 200 países. Te puedo decir que Benito y yo tenemos negocio en los 9 países donde está abierto. Los próximos que se van a abrir, pues van a ser algunos de Sudamérica, Brasil, Portugal, y estamos seguros, de hecho ya tenemos algún contacto, que vamos a estar presente en esos países. Y solamente eres tú. Con lo que toma la decisión, no la tienes que tomar ahora mismo, por supuesto, pero tómala cuanto antes, porque cuanto antes la tomes, antes vas a obtener los resultados. Si hay alguna pregunta, Benito, la contestamos, y si no, pues despedimos hasta el próximo jueves, que demos la próxima conferencia. ¿Hay alguna pregunta, Benito? Llevas 3 minutos hablando, tío. Había cerrado el micrófono, soy el mejor. Vale. Le estaba contestando a Patricio, que Juanjo sabe que yo soy maquero. Vale. Yo estaba hablando, y digo, bueno, pues guay. Entonces, a la pregunta de Patricio, yo soy del mundo Mac. En mi Mac está en euros, aunque esta conferencia no es europea, es internacional. Es... Yo, cuando dentro de poquito esté el Mac puesto, estará en euros, porque este PowerPoint está sacado en PPTX, ¿vale? No ha habido cambios, si os dais cuenta, alguna cosa como recesión y demás no está cambiada. Pero en euros vendemos a 20 euros. La divisa euro-dólar, pues ahora está en 11,50 euros cada sobre, pero puede que esté mañana en 12,50. La alternativa es que ganas entre un 60 y un 70% y a veces hasta un 80% en el producto. ¿Vale, Patricio? Nada, Jorge, gracias a tus palabras por lo que acabas de decir. Al cambio, yo siempre le digo a las personas, ¿no? En dólares se vende a 25, está más o menos a 13,45. En euros nos sale a 11,5, 12 euros se vende a 20. En pesos colombianos, 35.000 pesos colombianos, se vende a 60.000 pesos colombianos, y en pesos mexicanos se vende a 295 pesos mexicanos el sobre y sale más o menos a 195, 196 peso mexicano. ¿De acuerdo? Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Le he dado al botón de grabar, o sea que la grabación se subirá dentro de nada al grupo nuestro privado de Facebook. Y como siempre, recordaros, mañana conferencia en fgveuropa.info, donde también va a hablar el doctor Araujo, el ingeniero petroquímico de Pemex, que está dentro de la empresa para solventar dudas y preguntas, y qué mejor que un ingeniero petroquímico más que nosotros hablar del producto, ¿de acuerdo? O sea que gracias por vuestra presencia, cuidaros mucho, y nosotros nos vemos en esta sala el jueves a la misma hora, ¿de acuerdo? Un abrazo muy grande, chao, chao.
Chao.